Durante la Feria Aeroespacial de México, FAMEX 2023, el equipo de Canal Conocimiento Militar ha tenido la oportunidad de conocer a fondo algunos de los sistemas más avanzados producidos por Hydra Technologies y que sin lugar a dudas podemos asegurar son algunos de los sistemas de combate aéreo más avanzados que se fabrican en México, si no es que los más avanzados y punteros que se fabrican en nuestro país. Y es que Hydra Technologies se caracteriza por ser una empresa orgullosamente mexicana, pero dirigida por inconformistas que ponen en alto el nombre de nuestro país en el ámbito tecnológico y aeroespacial, compitiendo con los grandes de la industria. Y es que no es un secreto para nadie los retos y limitaciones que enfrenta el sector aeroespacial en nuestro país. Sin embargo, estas limitaciones presupuestarias y retos han obligado a los ingenieros de Hydra a hacer más con menos y al mero estilo mexicano a superar la adversidad y retos con ingenio puro, con resultados que solo podemos calificar de impresionantes y absolutamente geniales. Los adelantos y avances tecnológicos que hemos visto en Hydra Technologies solo son comparables con lo más avanzado que está desarrollando en la actualidad Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman y otros gigantes de la industria aeroespacial, pero con la sensible diferencia de que Hydra ha puesto un gran énfasis en la practicidad, la optimización de recursos y, sobre todo, la muy inteligente gestión de recursos que los ha llevado a lograr grandes resultados con menos recursos. En el stand de Hydra hemos tenido la oportunidad de observar algunas de las principales aeronaves fabricadas por la empresa, pasando por el S-45 Balam, que ha demostrado tener un excelente desempeño y ahora se ha convertido en un demostrador de tecnologías, destacando el nuevo sistema de vuelo autónomo y guía desarrollado por Hydra, del cual podremos hablar más a detalle en el futuro. Pero lo que tienen que saber ahora es que es totalmente independiente de GPS y que en las pruebas ha demostrado tener una precisión y desempeño excepcional. Asimismo, tuvimos la oportunidad de conocer al S-3 Guerrero, uno de los primeros modelos fabricados por la empresa y destinado a misiones de reconocimiento y vigilancia, de forma autónoma y semiautónoma, siendo capaz de volar en condiciones adversas en la que incluso otras aeronaves de fabricación extranjera no podrían operar. Y es que este es un punto clave de las aeronaves de Hydra, pues su robustez y calidad de fabricación, la calidad de sus sensores y la estabilidad de sus sistemas les permiten volar misiones donde ni los israelíes, ni los estadounidenses, ni los europeos podrían volar, volviendo a Hydra un auténtico líder en su segmento, ofreciendo aeronaves que son bastante robustas. Finalmente, en el stand de Hydra, encontramos al formidable S-50 Kukulkan, una aeronave no tripulada de gran envergadura, diseñada y construida para desempeñar todo tipo de misiones, incluso en condiciones climáticas adversas, o incluso teniendo la capacidad de evadir la detección gracias a sus características específicas y el uso de materiales compuestos en su fuselaje. Como tal, Kukulkan fue concebido como una plataforma de vigilancia y reconocimiento que también cuenta con capacidad de ataque a superficie, empleando una amplia gama de municiones y submuniciones que cuentan con una asombrosa precisión y que pueden ser guiadas
por los mismos sistemas presentes en este dron, por lo que estamos hablando de plataformas capaces de alcanzar prácticamente cualquier objetivo, con una asombrosa precisión que bien podría competir con los sistemas JDAM estadounidenses y otras armas guiadas de precisión del extranjero. Lo que vimos en esta FAMEX 2023, y específicamente en el stand de Hydra Technologies, es tecnología puntera, que hemos visto tener un papel protagónico en conflictos como los de Medio Oriente, Nagorno-Karabaj e incluso Ucrania, donde este tipo de aeronaves y este tipo de municiones han demostrado ser un auténtico multiplicador de fuerzas y un medio de ataque óptimo en conflictos de baja, media y alta intensidad. Hablamos de tecnología que tiene múltiples aplicaciones, que tienen un enorme potencial y un gran futuro por delante. Por lo que con toda certeza podemos asegurar que Hydra Technologies está a la vanguardia y sin lugar a dudas ofrece soluciones tecnológicas y de defensa que necesita urgentemente nuestro país y que son sumamente atractivas en todo el mundo. Estamos hablando de que México, una empresa tecnológica mexicana, una vez más se encuentra al frente de una revolución tecnológica que marcará el futuro de la guerra en las décadas por venir. Y hablamos de sistemas y tecnologías en las que sí o sí tienen que invertir nuestras fuerzas armadas. El no invertir en estas tecnologías ahora sería un error garrafal que podríamos pagar muy caro en el futuro. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,